El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda informó hoy que se iniciará una nueva licitación para la reparación del puente Belice, debido a que la Junta Calificadora del Ministerio resolvió que la empresa ofertante no contaba con la experiencia para el mantenimiento y reparación de la infraestructura. Aldo García, titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, resaltó que con base a los resultados de la primera licitación, determinaron que el nuevo evento incluirá el requerimiento de que los trabajos sean más profundos. Lo que pasa es de que, si bien es cierto, presentó un listado de profesionales de gran capacidad, su experiencia como tal en puentes no era tan vasta como hubiésemos deseado, porque este es un puente muy delicado, muy, muy delicado. Entonces sí necesitamos precisión sobre eso. ¿De cuánto fue la propuesta de ellos? Así es que de mi parte, decirles que no hemos abandonado el tema del puente Belice. Seguimos preocupados, es un puente en riesgo, pero vamos a tomar nuestras medidas. El ministerio espera que en esta oportunidad se tenga la participación de diversas empresas. El concurso que se lanza hoy cumplirá con todos los procedimientos que establece la ley de contrataciones y estará en el portal de Guatecompras hasta el miércoles 26 de julio.